amigos, les presento. Básicamente, la idea de esta serie en Minecraft es que vamos a hacer un condominio, un conjunto residencial. Y aquí vamos a tener entonces casas, calle, parque, piscina. ¿Qué más hay, bro? Zona verde donde puedan venir los muchachos del conjunto a meter marihuana tranquilamente. Claro que sí. Pues nada, muchachos, estoy esperando que llegue el otro obrero que se llama J-Crack. Pues porque yo esto no lo puedo hacer solo. A ver, cabe aclarar algo chévere, bacano. J tiene una creatividad la hijueputa, ¿no? Vale, amigos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, ¿qué les parece la idea a ustedes de que aquí hagamos lo que viene siendo entonces una casa, un conjunto residencial? Básicamente, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces por aquí va a haber una casa, por acá va a haber otra casa, y luego vamos a hacer una calle, vamos a hacer una carretica, una calle que conduzca a todo lado. Entonces vamos a ver cuánta gente ha entrado. Manji, ok, no quieres ser vecino nuestro. ¡Oye, okay. Oye, ratona! ¡Oye, oye, hermano! No, estoy buscando Vega, gente Mano que Vega. Se una a venir a vivir acá al conjunto residencial. Pero eso sí, Mano, cada fin de semana vamos a pedir una cuota extraordinaria. ¿Usted sabe dónde quedaron los caballos al final o no? No, acá. Válos abajo. Acá. Válos abajo, válos abajo. Uy, mano, pero usted les hizo un mero corral, ¿no? Mano, porque vinieron a buscarlo y se escuchaba cuando hacían. Bueno, mano, ahí eche están para bien. Arriba, más bien. Deles paja, deles paja. Hay que. ¡Ay! ¡Ay, ya casi! ¡Ay, ay, ya! Ya les di paja. Oh, venga, Jota, venga, 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 venga. Mano arriba, esto es un asalto, dame 500 mil. Venga. Mírame. Jota, mano arriba, papito. Oye, 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 oye. Mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Ya. Oye, 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 oye. Mano, me va a dañar el escudo. Pegó un tiro en una pierna. ¿Va a seguir o qué? Dispárame, dispárame. ¡Ay! ¡Gonorrea! ¡Uy! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Mano, deja eso quieto! ¡Deja esa vuelta quieta, vale! ¡Ahuevado! ¡Venga, venga! ¿Qué pasó con las... ah, ahora estamos sí. listos para ahora la guerra. Sí. Venga, entonces, quieto, ¿ah? Vea, mano, venga, venga, venga. Vea, 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 vea como el... ¡No, no, 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 marica, no, no! Vea como el caballo, vea como el caballo montó a la caballa ahí, bro. Ya, 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 mano, hay que hacer otra capa, esperí, verás. Hay que hacer esto. Luego, ¿será que lo sacamos ahorita para dar una vuelta o qué? ¿Para ir de cabalgata? No, no sé, bro, pues me imagino que sí. Mano, pero nadie entra o qué. ¿Dónde está Nico? Hay que hacerles una, salida por la casa. Ya nadie entra. No hay nadie conectado, güey. No, nadie, mano. No, ahorita toca invocar a otro. Es que el problema es que Andreicho no ha pagado los $50 de las casas, entonces la gente está esperando. Mano, el caballo le quedó la. El caballo le quedó la cabeza por fuera, hijo de puta. Le quedó una tortuga. ¿Cómo que el caballo? Venga. Ah, mano. Va, venga, entonces, usted, vea, yo propongo lo siguiente, escúcheme. Proponga. La idea aquí. Es por ahora a empezar a hacer las casas y dejar esto donde está actualmente esta casa. Es hacer una casa, por esto, otra casa, por acá, mira dónde va a caer la flecha, por acá y la otra por allá al fondo. Ahora, esto aquí en el centro, dejarlo como el pueblecito, donde haya un parque, podemos montar tal vez un gimnasio, si me hago entender, como la mitad del condominio. Y aquí hacer un muelle, donde está actualmente esta casa, hacer un muelle ahí. Mano, no le entendí ni chimba, pero ¿qué chimba, Cisas? Pues cada uno tener su casa, pero vivimos como en un barrio, ¿no? Entonces, vale, ejemplo, entonces si yo voy a vivir al frente. Tu casa en este espacio lo puedes hacer, o puedes okay. hacerlo al frente. Total, donde está construida la casa ahora, eso se va a destruir. Porque vamos a hacer un muelle luego de agua. Okay. Pero primero hay que tener las cosas para poderlas pasar. Ok, Jota, pero entonces para yo construir una casa enfrente tenemos que, pues, cortar, ¿no? Ah, no, pero empecemos que de verdad ya, estamos diciendo... Ya, sí. A ver, ya hay espacio. Podemos ampliar un poquito más, pero espacio ya ampliemos. Hay. Pero, mano, es que yo siento que mi casa quedaría muy chiquita, huevón, aquí. Ahí tendría que hacerlas más o menos, ¿eh? No tan pequeñas, claro. Pero más o menos. Mano, es que, o sea, yo digo que... A ver, desde aquí... La puedes hacer aquí. La puedes hacer ahí al fondo. Desde no, aquí tienes pensado hacer tu casa. Sí, hasta no acá, ¿verdad? No está mal. Pero sigue... Sí, siento que sigue siendo chiquita, bro. Porque como la mi puedes pija. Hacer más ancha, huevón. Bueno, ah, bueno, cada quien a su tamaño. Vean, yo la ayudo a picar aquí, hagamos esto aquí. Pero amigos, yo creo que la puede tirar a ser más ancha, bro. Vamos a ver, bro, qué tal queda eso. Igual usted y yo tenemos una creatividad, la hijueputa de no, fea para hacer eso. No, eso sin tutorial nos va a quedar una chimba, ¿oyó? No, bro, ya vas a ver. Amigos, ¿cómo yo hago creo que mi casa? Si 500 mil alguna chica que no la haga. Oiga, hermano, tenés una pala que me prestes. Espérate. Oh, shit, no me veo las esquinas, un momentico. Aplane, pero de dos pisos. Amigos, pero ya está plano, ¿no? Ok, entonces, mi casa sería... Pero entonces, espérame un momento, yo voy a hacer una pala. Voy a hacer una pala, permíteme un momento, voy a hacer una pala. ¡Oye, qué se hizo, rata! ¡Oye, oye, oye! ¡Estoy aquí haciendo una pala, bro! Dale. Bueno, yo creo que así despacio estamos bien. Oiga, estaba pensando en una idea, no sé a usted qué le parece,
usted que es el rey de las ideas, ajá, que cada uno construya la casa en la que vive para cuando un seguidor vaya a entrar a robar, sepa cómo es el de la distribución de la casa. Me parece. Usted construye su casa, yo construyo la casa mía también. Va, va, va. Pues va. Trata de replicarla a una escalita más o menos real, para que sean casas de barrio y no pues aquí una ciudad o algo. Vale, vale, vale. ¿Qué opina? Ya está por ahí Pipeta Gamer tomando apuntes para robar. Usted sabía que era con Orra y me iba todos los días a mi casa, weón, a tocarme la puerta. Sí. Usted podía creer que yo en un directo decía, oye, tengo dolor de cabeza. Y tocaban el timbre y yo, ¿quién puede ser? Y era Pipeta Gamer, marica, con un Advil más. No, bro, y si le dice el chiquito al menos al man. Bro, la gonorrea, yo le decía que no, que marica no hiciera eso, que yo no tenía plata. Y me decía, bro, tranqui, no te preocupes por la plata. Y me pedía un aguardiente. Tenía 12 años, weón, le gustaba el aguardiente. Y te lo y daba. Y después de ven cuando le daba un aguardientico ahí, pues no chill. Del que él le regalaba. De esa manera, sí. Pero él le regalaba el aguardiente. No, no, que él iba a mi casa porque yo en mi nevera siempre mantenía aguardiente. Por eso era que él mantenía. A ver, amigos, quiero hacer una entrada linda. Amigos, ¿cómo hacemos la casa? ¿A tutorial o qué? Pero es en serio, la gente no cree, pero mi marica mantenía allá, bro. Es en serio, mantenía afuera de mi casa. Yo decía, uy, pare, tengo seis y no tengo nada en la nevera, bro. Y llegaba con los reyes, me tocaba el timbre con una gaseosa litro y cuarto. Serio, Mano, yo quisiera tener una puta seguidora así, bro. Parce, me llevaba hamburguesas. El día que cumplí años me llevó hamburguesas, me llevó unas cosas. ¿En serio? Mándenme casa, amigos. Mándenme casa, mano. Pero bien, bien. El problema es que yo le dije que por ser menor de edad yo no le iba a seguir dando aguardiente y no volvió. Pero todavía lo ve. Bueno, amigos. Acá está. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están las papas? 6, 7, 8. 9, porque 10, son tan 11, muertos, parce, 12, es que sirve 13, por dejar 14, entrar 15, la gente a la casa, que son muertos de hambre. ¿Qué no. muertos de hambre? ¿Por qué dejan entrar a la gente? No. La crack donando comida. No, voy a coger comida, O sea, llego a 18 y de una vez giro, sí. Vale, entonces de una vez giro. 1, 2. Dale, que parece que yo soy la niña de la casa, como Brutality, no pudiera venir aquí a coger comida al gran huevón este, ¿ah? 1, 2. ¿Aquí cuántos van? En esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y giro. 3, 1, 2, 3. Y acá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ok, rellenamos. Amigos, pero entonces marco las bases así o qué. Marco las bases así. Ok. Bueno, amigos, y aquí para arriba, ¿cuántas iban? ¿Cuántas iban? Váyanme diciendo. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y acá? ¿Cuándo giro cuántos? Por favor, ¿me colaboran? Ok, la casa la estoy haciendo con mis seguidores, bro. Ok, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto sigue ahí? 1, 2, 3. Ok, subo. Vale. Amigos, sí vale la pena colocar eso para no irme a perder. Y ahora, 7 otra vez. No, pero entonces, bueno, ahí ya está marcado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora, hice uno de más. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero entonces, espérame, amigos, que no me quiero confundir con esta piedra, Aunque es distinta, voy a poner tierra acá, Voy a poner tierra acá para no confundirme con las bases de la casa. 18, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Listo, amigos! ¡Cierro aquí! Vale, amigos. ¿Cómo creen que me va a quedar la casa, amigos? ¿Cómo va con la casa? ¿Todo bien? Mano, más o menos. Mira, la mía estoy haciendo más o menos el diseño de las columnas y las paredes. Uy, bro. Mano, este es el chasis de la mía, mira. Ah, el chasis, a ver. Aquí, donde está todo lo de piedra, bro. Vale, mira. Marica, pero esto no es una puta cruz, huevón. ¡Ey, mano! Mira, lo de aquí, mano, en serio. Pero es una cruz. Tu casa es una cruz en la vida real. Sí. La voy a hacer como una cruz, ya verás. No, marica, estoy bien bendecido. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿la va a hacer con o sin los carros? ¿Cómo así? Pues no va a meter los carros en la casa. Mano. Va, sigue haciendo tu casa, no me joda. Ay, está en un tutorial de Semana Santa por lo que veo. Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Comenzamos para arriba, 13. Arriba en la cruz. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ahí 13, ¿no? Aquí las tiene para que me las bese. Hago otra vez 3, aquí también son 3 y hacia arriba, sí, muchachos. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Jota! ¡Piro! ¡Sábado de arco! ¡Sábado de arco! ¡Uy, qué homelo, huevón! ¡Uy, qué homelo! ¡Mamano! ¡Funda! ¡Ay, en fuga! ¡Está melo! Dos, ¡está melo! ¿Sí o qué? ¡Cuatro! ¡Oh, cinco, shit! Seis, ¡los puedes siete, juntar, ocho, bro! Nueve, ¡y queda uno bot! ¡Oh, shit! ¡13! ¡Que los libros! ¡Ay, no, marica! Ahora acá también, amigos. Vamos a hacer casa. Usted va a opacar la de los demás, dos, huevón. Tres. Con el monumento. Va a ser una puta iglesia, ¿ok? Dígale lo mismo a él. No, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, ¿por qué no enfoca mejor en hacer el hueputa casa y ya, casa puto? No es, tu casa no es así de alta. Ey, mano, no. Respetame. Tu casa no es así de alta. Eso para una cárcel o para un cemento. No sé. No. ¿Cómo que cementerio? Pero estamos haciendo un pueblo. Ojo, pues. Que no, luego va a tocar expandir. Mano, pero, para que la gente pero, tenga pero, vivir. Pero mi casa es de dos pisos, huevón. ¿Cómo crees que voy a hacer una casa de un piso nomás? ¡Tan huevón! Ah, tu casa es de dos. ¡Claro! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto aquí? Mano, usted está para eso, es más chucho en el puto videojuego, hermano. Era una casa no, de un piso. Pero, no, manica, pero si es la es casa. Que está la sala, es el comer. La sala tiene dos habitaciones, tiene cuatro habitaciones. ¿Pero cuál casa va a ser? Sala, ¿el del pueblo? Una cocina, no, un cuarto la chimba, útil, mano, un baño. Pero usted es el único. Sí. Usted es el único que puede tener una casa chimba en un juego y le pone a hacer disque la casa en la que vive. ¡Ja! ¡Oiga! Ah, pero este tonto que. Oiga, ¿y esta mochila brutality? No sé. Vale, entonces acá subo. ¿Así o qué, amigos? ¡Oye, qué pasó! Mano, no se puede hacer armaduras de diamante. Solo se pueden. Uno, dos, tres, cuatro. Seis. Mano, yo estoy tan concentrado en mi casa. Mano, yo también estoy aquí entregado en cuerpo y alma, huevón. ¡Uy, uy! Marica, hijo de puta, brutality, sí, estaba todo full de. Ya lo sé, mi mujer, tranquilo, ¿eh? ¡Hueputa! ¿Dónde era? Era acá. Espérate. Acá lo mismo. Me tocas alinearlo acá, ¿cierto? Alex. Dime, bro. Esa lama se puede agarrar como un caballo. ¿Esa qué? La lama, la llama. Pues, bro, creo que sí, ¿eh? Ok. Listo, bro. Así es. Y ahora entonces, así, amigos. Y entonces ahí pongo vidrio, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. ¡Así! Bueno, ahora encerremos, bro. Esto es lo más breve, encerrar. Aquí sí es duro para arriba, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo que la H más torcida del mundo? ¡Qué puto, me va a matar! ¡Jota! ¡Mano! ¡Menos mantenía! ¡Seguro! Mano, ¡seguro mano. LL, bro! ¡Mano, es para ver si me pensionan, la verdad! ¡Dios de María! ¿Dónde tira? ¡Yo lo mongolation, bro! ¡Amigo, este! ¡Está muerto! ¿Dónde estará? ¡Mano, ese marica! ¿Sí para qué entra a jugar si de la paga muerto, bro? ¡Mantiene en el suelo! A ver si lo veo por acá. ¡Brutality! Mano, vea la casa de ese hijo de puta, bro. Mano, este es el típico colombiano que es, que cuando ya había cogido de la universidad, bro, se pone a hacer las huevonadas, ¿cierto? No, bro, porque hay monstruos así por aquí. Bro, esos monstruos están. Pero venga, ¿por qué eso está ahí? ¿Eso me lo spanearon o qué? Yo no entiendo eso. No sé, no veo nada. Pero, ay, no, mira esto, bro. Ay, bro, ¿tenés amigos? No te acerques, mano, el terreno. Va a quedar como una hacha. Amigos, ¿pero cómo la ven? ¿Sí la están viendo mela o nada? Quítalo de arriba en la mitad. ¡Ah!
Quito eso. Vale, ya la quito, ya la quito. Voy a sacar tierra. Pues puta. Debo subir las dos de una, ¡Listo, muchachos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jota! ¡Oye, marica! ¿Qué es eso? ¡Mano! ¡Marica, qué puta! ¡Teno, hacer la casa tranquilo! Esa es la misma mierda que me siguen tirando, bro. Amigos, soy un puto crack para el Minecraft. Tienen que reconocerlo, ¿cierto? J, ¿tenés tinte negro? Sí, ¿sabes? Sí. ¿Dónde? Con mi morcilla, parce, estoy cagando. ¡Qué puta malparido! Escribí en el chat. Hola, amor, bienvenida. Escribe. Hola, amor, bienvenida. Hola, amor, bienvenida. Ah, eso. Amigo, entonces pongas tú aquí así. ¿Lo pongo normal entonces o qué? Lo que sigue aquí es poner madera acá, ¿no? Mientras encontramos esto. Acá es una escala de madera. 6 o 7, o creo. ¿Toca con tronco? Ok, bro. Pero yo pongo a carrascal acá. De madera blanca. De estos. Ok. Vale. Ok, muchachos. Entonces corto puro de esta. Ok, amigos, entonces corto esto, ¿vale? 4 stacks. No, y no llevo ni el primero. De solo blanca. ¡Ya llevo 2, amigos! Ya con esa madera. Yo soy mejor que el creeper, bro. Soy más rápido que el creeper. Amigos, uno en el chat y me llevo ese creeper. Y me llevo ese creeper para la casa de Jota. Póngale. ¿Se acuerda lo negro que tenemos nosotros? Hormigón gris. Ya, préstame un pico, préstame un pico. Pico bueno. Es que no tengo el mío nada más. Por eso, préstemelo. Yo voy allí. Para traer el hormigón gris. A mirar. ¡Oye, oye! Ay, necesito que venga, necesito que alguien muera. ¿Quién tiene poquita vida? Yo, bro. Félix. Que muera. ¡Uy, no! ¡Ah, saco gonorrea de creeper, bro! Y eso fue una bomba, ¿eh? Y eso fue una bomba. ¡Fue un creeper! ¡No, eso fue un creeper! Venga, ¿quién tiene poquita vida? ¡Pues puta! ¡Ey, bro! ¿Por qué me taparon esto así? Los creeper no atacan de día. Buenas, Félix. Hola, buenas. Sí, fue un creeper. Pero yo lo vi. Pero ¿por qué no atacan de día los creepers? No sé. ¿Quién me habló? ¿Hola? No sé, pero sí fue un creeper. ¿Hola? Yo lo vi. ¿Hola? Una chica que te va a pedir prestado 500 luquitas, bro. 500 luquitas. Ya vengo. Venga, marica, dejen de ponerme tierra acá. Pues puta, no respetan, bro. Que porque tienen... Porque Jotacrack tiene mejor casa que... No lo sé. ¿Hola? Yo creo que simplemente mejor blanco y ya. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Te quieres casar conmigo? No, gracias. Va, yo creo que no, mejor de pronto con Hormigón Luis. Hormigón crítico. Hormigón Luis, ok. Amigos, yo quería mi casa así, huevo. Voy a tratar de conseguir más calcita y a ver si consigo otra cosa. 1, 2, 3. No, ahí está. 4, 5, 6. ¿Y entonces cómo hago las pareditas estas? Con el hacha del Lexi. Venga, pa' aquí. Ah, bro. Ah, y acá lo mismo, ¿verdad? Vale, amigos, vamos a... Ok, 2 y 3. Ok, amigos, vamos a quitar esto. Estamos corrigiendo en ese preciso momento nuestra casa. Ahí está, run. Listo. Ya. ¿Y subo o qué? Brutality, ¿su casa para cuándo? No, bro, me da pereza hacer una casa. Ah, ok, ahora sí tiene... Yo vivo en las cuevas. Ahora sí tiene forma. Es que nunca he construido una casa, honestamente, entonces no sé qué hacer. Ah, no corto este. ¿Esto tiene que ser más ancho o qué? Esto de aquí. Pues, mano, yo le agradecería si me ayuda ahí. Pero, mano, ¿sabe qué le agradecería más? Si me trae tinte negro, mano. Eso sale de los pulmones, pero... ¿Los pulmones? De los pulpos. ¿A dónde se encuentran los pulpos? ¿Cualquier agua? En el agua, sí, pero en el mar, en el propio mar. Sí. Oiga, mano, y si encuentra piedra negra sale... también, ¿eh? No, sí, pero no eso, te preocupes. ¿Eso sale en cualquier agua? No, eso sale por lo general en el propio mar. O sea, tienes que ir al grande, bro. Bueno, amigo, entonces, ¿aquí qué? ¿Aquí qué hago? ¿Tengo que cortar uno? A ver, escucha. ¿Uno, dos o tres? Sí. ¿Cuál corto? ¿Qué? ¿Qué me quiere decir, Rey? Eso sale aquí, en el sur, aquí. Sí, yo creo que sí. Ok, vamos a pelearla.
Listo. Ok. Listo. Ahora, ¿qué hago? La pregunta mía del millón, amigos, es: ¿cómo hago esta pared de aquí atrás? ¿La hago de algo así o la hago toda de este material? Haga lo mismo al otro lado. Ah, ok. Vale, vamos a hacer lo mismo. Ay, bro, tan chévere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Run. Run, 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 run. Falta uno. Run. Ahí está. Vale, mi casa va agarrando forma. Ahí está. Bro, soy el mejor. Amigos, uno en el chat si soy el mejor. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo hago la pared de aquí atrás? Aquí ya, acá ya tiene que iniciar. Ya. Pero la quiero hacer con hormigón blanco. ¿Y por qué? ¿Qué hubo? Uy, porque yo me morí. Mano, porque alguien lo está troleando. Alguien lo tiró al agua y se ahogó, pero volvió y lo sacó. Y lo Jota, ¿cómo hago esto, huevón? ¿Cómo hago este? Ya vengo. Este cuarzo liso. Este se coge, está en el globo de allá. Mira, yo cogí, pero todavía con un montón. ¿Ves el globo ahí arriba? Hay unas escaleras. Vamos. No, ¿cómo te ocurre? Vos sos ahuevado, piro. ¿Cómo me ocurre? Mi casa fue construida con eso. Acabé de llegar con Nico, pues de coger. No, man. ¿Cómo que de coger? Ey, mal uso de las palabras, hermano. Jota, regálenme cuarzo. Mano, no cogí ni para yo llenar la casa mía, weón. Vaya. Uy. Vaya, pues. Venga, ¿dónde es que iba a poner esa vuelta? Que no pillen que... Porque qué borra suena, papi. ¡Por acá! Cuidado, Falex. Viene una araña detrás suyo. Espere, mano, cuidado, espere. Falex, cuidado. Mano, cuidado. ¿Y aquí viene qué? Viene una araña detrás suyo. ¡Hueputa! ¡Ayuda! Mano, ¿seguro que toca subir acá? Ahora sí y así. ¿Cuánto necesita? Unos 3 stacks. Pero cuidado, porque hay cuarzo liso y cuarzo cincelado. Lo que usted está buscando es el cuarzo liso. Sí. Cuidado, no se vaya a caer, bro. Hay muchos huecos por aquí que hicieron. Bro, ¿y cuando esto se acabe qué? Hay muchas de estas naves por todo el mapa. El loot está bueno de las naves también. Sí. Digo yo. Ey, bro, ¿por qué no se puede hacer armadura de diamante? No entiendo. Esa es una regla. Sí, es una regla de Twitch. Usted ya estaba full diamante. Sí. Buenas. Buenas. No estamos. Hola, Frida. Oli. Hello, how are you doing? Hello, estoy aburrida. Sí. Estamos agarrando cuarzo. Frida, ¿sabes cómo agarrar lo del pulpo? ¿Cuál pulpo? No sé, ¿cómo se agarran los pulpos? Ey. ¿Matándolos? What the fuck? Ey, Frida, mira eso. Mira eso ahí abajo. ¿Cuánto necesito? Y así ¿qué? Vamos a robarnos toda esa mierda. Ey, bro. ¿Y ese boleo de animales? Eso es lo que estaba diciendo. Es la casa de alguien. Es la casa de alguien, sí. ¡No! ¡No! Ay. Cuidado, Frida. ¿Qué es ese ruido? No sé. Está matando a Falex. ¡Ay! ¡Falex! ¿Cómo? ¡Le rompiste un cristal, Falex! ¡Ay! 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 No se nota. ¿Crees que se dé cuenta? Ay, sí, sí. Ven que yo tengo esto, ven. Ay, no, bueno. No es. Mira, pásame ese. ¡Ah! ¡Me ha caído, No, Falex. Alex, que no se despierte. ¿Tienes agua? Pero ella está aquí. A ver, yo quiero chismosear esta casa. Y este boleo de animales. Okay, pero yo voy a venir a pedirle animalitos cuando vaya a ser mi granja, ¿no? Podrías. A ver, voy a parear mis vacas. A ver. Culien, hijo de putas, culien. Culien. Eso. ¿Puedes pelar a las ovejas, necesitas? Ahí está, Se están reproduciendo. Sí. Ey, sí puedes agarrar los cultivos, pero tienes que volver a poner la semilla. Esa es la regla. No, pero yo creo que, amigos, ¿o será que llevo de una vez para eso? Va a agarrar cultivos, pero tienes que volver a poner la semilla, eso es lo único. Ya, vámonos, vente. A ver, ¿y por dónde? No, está matando algo. Ok. Listo. ¿Y aquí qué? Alejo, brinca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Yo, Nico! Oye, Fale, ¿ya consiguió su cuarzo? No, mano, pues allá quedó Brutality consiguiéndome. Porque me caí para una casa, bro. ¡No! ¡Ahí llegó, mano! ¿Sí trajo el cuarzo? Sí. Ya vengo, voy por cuarzo. Dale. Oye, agarró el cuarzo de este señor.
Oli, este piro tan ladrón. Venga, vamos, 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 brutality para la casa. Vamos, Frida, para que no te sientas triste. Al menos. ¿Por qué grita Fanny? ¡Oiga! Al menos estoy seguro que te vas a reír, ¿eh? Con esas casas. Uy, no, J-Crack ya la va a hacer, ¿eh? Ayuda en la casa. Oiga, está pidiendo ayuda, está pidiendo ayuda. Ya llegamos, ya llegamos. Aquí. Me muero, aquí donde estoy. Aquí. ¿Cómo es? Hay una mierda al fondo, pilas, por la casa de Falex. Lo de ahora, esa mierda no la mata a nadie. Bro. ¿Qué haces, Frida? ¿Qué haces? No, Frida. ¿Cómo va? Así, amigos. Y vale, acá la... Por ahí hay un monstruo, ¿eh? ¡Epa! Fale, sí consiguió calcita. Oh, gracias a Dios, consiguió lo suficiente. Gracias, Brutality. Con esta me ayudó un poquito. ¡Ey, gonorrea! ¡Ey, gonorrea! ¡Ey, ladrón, hijo de puta! ¡No cogí nada, no cogí nada! Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos que hacer, amigos? Tan. Listo, muchachos. Y acá va una pared normal. Amigos, ok. Pero ¿cómo ven la casa, amigos? Realmente yo siento que sí estamos avanzando bastante bien, ¿eh? Y acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, entonces hago un hueco acá, todo esto, ¿no? Hago un hueco aquí todo, tran. Y voy y meto la madera, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer los ventanales de la casa, amigos. Acá van ventanales, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, hermano! ¡La buena, vecino! ¡Oh, está temblando, huevón! ¡La buena, vecino! Caí de cabeza, ya se va. Ya, mano. Con tremenda mierda que hizo. Oh, mano, mañana vengo a seguir, bro. Es que ya tengo 4 horas de... Y esto tan pegado, Juan. Esto va a parecer la Comuna 13 solo con callejones. Ahora, es que usted me invadió el terreno, la verdad. ¿Usted va a hacer eso solo de un piso? Mire donde marcamos a usted por aquí. Desde aquí adelante le marcamos. Amigos, usted es rellenó, bro, qué hueputa casa tan mierda, bro, de verdad. Esto parece las maquetas que le ponían a hacer uno en el colegio, de verdad. A ver si le voy a decir algo. Podemos hacer una apuesta de qué casa está mejor. Y como está ahora, la tuya o la mía, la tuya literalmente parece una puta mierda, bro. Bro, claro, porque es que tengo que echarle el segundo piso y a mí me quita más tiempo vaya eso. Vaya basura, ¿eh? Vaya basura, bro, vaya basura la tuya. Solo hiciste levantar paredes y ya, huevón. Bro, así mira, empieza una casa por la estructura. Amigo, esta casa está linda, ¿eh? La casa mía está linda porque tiene diseño y todo, ¿eh? Sí. ¿Saben qué, amigos? Pero esta casa toca tumbarla. Acá toca hacer un parque de diversiones, la calle. En fin, amigos, esto va a quedar una chimba. ¡Chao, vecino!